Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Yo Participo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan por casa? ¿Cómo la están pasando en estos días de mucha lluvia, intensa lluvia? Después calmó un poco. Ayer y hoy tuvimos un buen tiempo, ideal para salir a caminar, para los muchachos que juegan al fútbol, las chicas que hacen hockey, no sé, todas las actividades que se suelen hacer en la localidad. Se presta, ¿no? Veremos cómo continúa. Y un clima lindo acá hoy en el estudio. Está Ángel Lugones en cámara número 4, risueño. También está Rolando del Valle, está Claudio Isasi, que regresó a la consola de sonido, lo tuvimos que convocar. Porque bueno, hoy tenemos un programa lindo, interesante, hace mucho lo queríamos hacer. Bueno, se presta hoy justamente porque este fin de semana tienen una presentación los disc jockeys de la localidad. Vamos a hablar de la música que tocan, hacen, pasan, ¿de qué se trata? Un poco para entender todo esto de la movida electrónica, de la música, de los DJs, que tiene su historia, por supuesto. Bueno, está conmigo a mi derecha el responsable de hacer el mate. De música sabe mucho, veremos cómo se lleva con el mate. Fernando Ovelar es operador de la radio Horizonte, FM Horizonte, ya hace varios años. Y enseguida va a estar con nosotros Eduardo Knott, que ya preparó ahí una consola, trajo sus discos de vinilo. Bueno, ustedes lo conocen, Eddie, que es un reconocido de Lumpy Sonido. No todos, hay una generación que no conoce hoy lo que fue Lumpy Sonido en la década del 90. No sé si tenemos algo para mostrarles después, vamos a ver si podemos conseguir. Así que bueno, esta es la propuesta. Vamos a habilitar el 665010 para quienes quieran participar haciendo alguna pregunta. Después vamos a poner un debate ahí, qué pasa con los DJs, con los artistas, hay siempre un desencuentro. Pero bueno, Fernando es el responsable del mate, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cristian? Bien, ¿y vos? Noches. Muchas gracias. No, gracias por favor. Bien, con el mate bien, ¿eh? ¿Te llevas bien? O sea, operador de radio, ajá, a la mañana tempranito, mate sí o ¿a sí? ¿A qué hora arrancás a la mañana? 5 de la mañana. ¿Y te levantás en casa? 4. Ah, bien. 4 de la mañana. Sí, sacrificado, sí, ¿eh? Sí, bueno. ¿Y a qué hora te acostás a la noche? 11 de la noche más o menos. Ah, no, no es que tenés un sueño muy prolongado, entonces. No, pero bueno, la costumbre ya está de tanto, ajá, tiempo. ¿Hace cuántos años estás en radio? Haciendo este turno, 15 años más o menos. Ajá, ¿y antes? ¿Por la tarde? Antes por la tarde, sí. Ajá. En radio estoy más o menos 23 años más o menos. ¿Siempre detrás del micrófono? Siempre. Más, ajá, por eso te decía, tengo un pánico a pánico exponerme. Escénico. Sí, claro, pero bueno, siempre detrás de consola, así que, pero bueno, ahí estamos acá. Bueno, y paralelamente, bueno, tu actividad como operador de alguna forma te lleva también a pasar música, a hacer el disc jockey de la radio, que es empezó verdad. Así en realidad, es la, verdad. La actividad del disc jockey. Es verdad, tal cual. Ajá. O sea, una cosa te lleva a la otra, entonces hacemos las dos cosas a la vez. Bien, puede ser que estabas con Andrés Ovelar, ¿es tu tío, tu hermano? Mi tío. ¿Tu tío? Mi tío, sí. ¿Estuviste con él algún tiempo, no? ¿Si en la equivocado? Época, yo comencé como operador en la radio de Pepe Levi, claro. La FM Monte Carlo, la querida, ajá, FM Monte Carlo, y bueno, ahí sí mañana, que estaba donde es Grido ahora. Claro, bueno, al lado. Al lado, está, en realidad, claro, sí. Donde está la casa de comida. Ajá. Claro, yo arranqué ahí y Manías Tropicales era el programa del momento en aquella oportunidad. Y me tocó ser operador. La gente que movía Manía Tropical. Sí, no, era terrible. Todos los sábados, era una cosa de loco. Sí. Y bueno, la radio en sí se fusionaba a ese programa, o sea, uh-huh. Pepe, animador de la fiesta, Omar, claro, el DJ de Manías, y bueno, uh-huh, estábamos todos en el grupo, así que... Sí, Omar Centurión. También, sí, operador, sí, medio DJ. Sí, en carrera todavía. Sí, en carrera. Bueno, imagino que te levantás, te lavas la cara, cepillo de dientes, desayunás a esa hora, ¿no? No. Después, más tarde, más tarde pica el bagre ahí, ¿no? Sí. ¿Y el mate en la radio o en casa? En la radio. Ajá. En la radio, el mate en la radio. En casa, tanto durmiendo. Tenemos la posibilidad de tener el mate en la radio, así que aprovechamos, ajá, y tomamos el mate en la radio. Bueno, a ver qué... Pues sabés bien que la cooperativa agrícola nos auspicia y nos da todas las hierbas que comercializan, todos los productos... Que todavía no sé si está en góndola este lanzamiento de la aguantadora, nuevo paquete de aguantadora suave
tanto la aguantadora suave como la aguantadora tradicional, que tiene un nuevo packaging, lanzaron al mercado totalmente innovador. Hay mucha información en el packaging porque en realidad lo que quieren transmitir es mucho los valores cooperativos, la importancia que tiene la yerba en la localidad de Monte Carlo. Así que, bueno, nosotros tuvimos el placer de probarla con Chiquitín Chaparro el miércoles pasado, pero te invito a que elijas lo que vos quieras. Tenés una variedad importante acá. Bueno, vamos a ir por la aguantadora tradicional. Por la tradicional, buenísimo, porque la verdad teníamos ganas de probar esta yerba. Para probar esa, así que bueno. Te deseo hasta que abra, porque el otro día abrí muy mal el paquete y quedó ahí mal abierto. Este que es tiene su secretito también para abrir, ¿eh? Bueno, yo les quiero contar también a quienes nos acompañan que está el termo, aguantadora también, que es totalmente nuevo, muy práctico, ¿eh? Vieron que generalmente elegimos el termo en función del pico y este es ideal, fácil de cerrar, fácil de abrir, lindo color. Y como siempre también nos acompaña con el mobiliario de nuestro set M Hogar. Así que le mandamos un saludo a la gente de M Hogar, a Marcelo, que hace poquito pasó acá por el estudio y nos contó, presta atención, que están las promo con tarjetas del Banco Macro, tarjetas de crédito del Banco Macro y tarjetas de débito. Importantes descuentos. Los días miércoles para las tarjetas de débito, siempre del Banco Macro, descuentos especiales. Y también están trabajando con las promos para las tarjetas de crédito del Banco Macro. Así que estamos ya en una época donde comenzamos a pensar si compramos un aire, un ventilador, renovamos algunos electrodomésticos. No dejen de visitar M Hogar. Bueno, ¿de qué se trata? Ya preparaste, pero para que queríamos que nos expliques. ¿Cómo preparas tu mate vos? Bueno, mate tradicional, yerba. Mucha yerba, menos de la mitad, más de la mitad. No tan lleno, para que no rebose. Ajá. Y eso, agua. Sin muchos secretos. Sin mucho azúcar, secreto. Miel, algo de eso. Un poquitito de azúcar a veces. A veces. Para comenzar. Esta no hace falta, ¿eh? No. Porque es muy suave. ¿Y siempre en este tipo de mate, de aluminio, o preferís el porongo? En la radio tengo un mate de porongo. Ajá. Así que... ¿De los grandes eso? Los chiquitos. Chiquitos. Ah, medio porteño, ¿viste? El porteño toma. No, por una cuestión de economía, más que nada. Y tomás solo el mate, ¿no? Yo tomo solo el mate, sí. Claro. Sí. ¿Y sos así de invitar cuando se acerca uno o medio que te reserva? Como que la costumbre que ya no, aparte el mate del operador de radio es frío. Claro. Tomás uno, atendés el teléfono, la consola y queda frío. Entonces tenés un preparo de mate casi toda la mañana. Imagínate lo rico que es el mate a las 10 de la mañana, por ejemplo. Pero le entras al mate toda la mañana, compañero. Sí. Compañero de la radio. Sí. ¿Quién te enseñó o con quién empezaste a compartir mate? Creo que en mi casa. No es que lo tenés muy presente, que se fue dando. Sí, sí. ¿Tereré? Me imagino que sí. Sí. ¿De agua? ¿De algún yuyo? ¿Jugo? Agua. Sí, lo tradicional, el auténtico tereré. Viste, un tiempo cuando sos chico querés de jugo. Claro, sí, obvio. Hoy tenés todos los cítricos ahí, pero vos querés de jugo en sobre, ¿no? Sí, tenía un compañero hace un tiempo en la radio que quería tereré exprimido. Claro, tomamos agua. Claro, viste. Bueno, así que vamos a probar el mate que nos está preparando hoy Fernando. Y Eduardo, ¿no te acompaña en un mate? Nunca un mate, Eduardo, en la radio. Nunca un mate. Agua ya a punto, ¿no? Sí. O siempre un poquito de agua templada. Perfecto. La idea, sí. Siempre un poquito de agua templada, pero bueno, en este caso estamos... Ahí estamos. Estamos. Bueno, señoras, señores, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5. Esto es Yo Participo, preparando el mate esta noche. Fernando Ovelar, operador de radio, DJ, y enseguida se suma al set Eduardo Ediegnot para hablar de lo que significa el movimiento DJ en la localidad de Monte Carlo, al menos lo que está pasando ahora con esta explosión y presencia de la música electrónica. Bueno, hay mucho para hablar. El 665010 está habilitado, así que hacemos una breve pausa y empezamos con todo. Parte de los productos de aguantadora. Bueno, es una nueva molienda, nuevo diseño para las nuevas generaciones, pero con la misma calidad
que caracteriza a la cooperativa agrícola. Es una nueva molienda porque el cambio se centra en aguantadora tradicional, cambiando a un blend, una mezcla receta con bajo contenido de polvo, el cual aporta más suavidad, equilibrio y durabilidad del sabor a lo largo de las cebadas. Para tener en cuenta. Nuevo packaging, envases con diseño renovado para toda la familia aguantadora. Ahí pueden ver algo nada más de lo que se viene. Aguantadora tradicional con bajo contenido de polvo en color rojo, aguantadora despalada en color verde, aguantadora suave en color naranja y aguantadora tereré en color celeste. El enfoque del producto es un nuevo diseño de aguantadora donde se busca destacar que se trata de un producto cooperativo elaborado en la localidad de Monte Carlo, en la provincia de Misiones. La idea es dar a conocer la procedencia de aguantadora y a través del producto el consumidor conozca y lo asocie a la marca con la localidad de Monte Carlo. Lanzamiento en el mercado en las góndolas en septiembre. Ahora falta un poquitito todavía, así que a estar atentos. Segundo bloque de Yo Participo, estamos en vivo en la pantalla de Canal 5 como todos los miércoles. Está acompañándonos Fernando Ovelar y se ha sumado al set Eduardo Eddy Knott. Que bueno, ustedes podrán, ahí no sé si llegaron a apreciar que ya armó acá su consola y bueno, enseguida vamos a estar escuchando un poco de música, que de eso se trata un poco la presencia de estos dos invitados de hoy. Bueno, a Eddie preguntarle cómo anda es un poco para la cámara nomás, porque en realidad nos vemos todo el día y sabemos que anda bastante, bastante acelerado con esto de la noche retro y demás. ¿Qué fenómeno se armó con esto de la noche retro, Eddie? No, increíble, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian. Para la formalidad. No, sí. No, increíble. Creo que Fernando también debe pensar lo mismo que yo. A mí, el año pasado, la que se hizo me sorprendió gratamente, ¿no? Claro. Porque se causó como una revolución. No es algo como que una novedad. Pues sí, estuvo hace tiempo, estaba en la noche retro. Sí, hubo varias ediciones. Sí. Pero no sé. Se dio algo especial, no sé si fue por... A ver, es como que quedó enganchado ya desde la pandemia. Como que quedó pendiente hacer una fiesta. En realidad quedó pendiente hacer la fiesta del centenario. Claro. Que quizás iba a salir algo ahí. Y desde ahí no se dio más. Uh-huh. Y me parece que después de eso es como que lo retro tomó un auge inusitado, si se quiere, y se valorizaron mucho este tipo de cosas. Y de ahí en más, bueno, cuando salió la oportunidad, porque con Bomberos fue un compromiso realmente el que tomé en aquella oportunidad, ellos iban a hacer una inversión en hacer la adquisición de un equipo aparte de sonido. Aparte justo medio que se inauguraba ahí, ¿no? Claro, o sea, se iba a comprar todo un equipo de sonido y les dije a Bomberos, yo para ustedes hago una retro para tratar de pagar en cierto modo la inversión que van a hacer. Y bueno, y así comenzó todo. Y mirá, esa retro fue increíble. Sí, muchísima gente. Sí. Ahora, ¿qué gente va? Los que ya peinamos canas o estamos... los que normalmente no salimos a la noche los fines de semana o van los jóvenes también, la juventud? No, va de todo. Uh-huh. A ver, sí me sorprendió que en esa fiesta retro la cantidad de gente... mayor a nosotros, sí, por así decir. Estamos hablando de gente de 60 años para arriba. Que es la gente complicada con la música, ¿no? Que no es que te escucha cualquier cosa. No, quizá. No. A ver, lo retro es algo medianamente complicado para hacer. Porque uno dice retro, bueno, retro abarca mucho. Estamos hablando de, si se quiere, de los 60 en adelante. Ahora, por ejemplo, vos a una persona que vivió la época de los 70, le podés pasar hasta 80. Uh-huh. Los 90 quizás ya no le cierra tanto. A uno de los 90 vos les pasás los temas que no son tan conocidos de los 70 y tampoco los enganchás. Claro. O sea, podés enganchar dos o tres temas que son los más conocidos y después de eso tenés que manejarla de alguna manera. Lo que nunca falla, y la verdad que eso sí funciona siempre para todos al margen de la cumbia de los 90, es lo que es el estilo más pachanguero de lo nacional. Ajá.
Eso hasta hoy. Vilma Palma, Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs. Siguen estando vigentes. Siguen estando vigentes hasta hoy. Creo que hoy te vas a una fiesta de egresados, hoy, y te lo siguen pasando. Creo que eso es lo que medianamente quedó enganchado desde esa época, ¿no? Fernando, y en la radio un poco también tenés que adecuarte a la modernidad o a lo actual, contemporáneo. ¿Te guste o no te guste? Sí, siempre. Tenés que afinar el oído ahí. Tenés que estar siempre, sí, tenés público. Bueno, en mi caso, por ejemplo, tengo el horario de la mañana, donde mayormente es el estilo de música más tranqui por el estilo de programa, o sea, noticiero. Entonces, por ahí no tenés una selección musical tan nueva, ¿no? Ajá. Pero cuando te toca la posibilidad, tenés que hacer otro tipo de programa. Por ejemplo, hoy en Horizonte hablo, el programa de Claudio, tenés que tener de todo, ¿sabes? O sea, claro. Una variedad de música distinta. Hoy, por ejemplo, Claudio te lleva de los 70, te lleva a la música de ahora. Claro. La famosa música urbana hoy por hoy. O sea. Yo a veces uno piensa, porque me ha sucedido, mi viejo me decía qué música horrible escuchan ahora. Y bueno, ahora que estamos en esta época, decís, qué música imposible de escuchar es la que los jóvenes pasan ahora o gustan ahora, ¿viste? Ni siquiera se compra porque ya lo podés escuchar por las plataformas. ¿Y ustedes qué piensan? Es todo un tema. Sin ánimo de quedar bien con nadie, acá hay que aprender a que uno puede tener un criterio musical. Yo siempre odié que diga, no, la música nuestra era mejor que... O sea, a mí en particular, sí, en mi gusto personal es 80 y 90. Ajá. Sí, ¿y con la música actual qué te pasa? ¿Escuchás? Con la música actual, algunos temas sí. Obviamente que tienen determinados ritmos que marcan, te atrapan en cuanto al ritmo, te digo. Lo que no comparto son ciertas letras, que hoy se da más de seguido en eso. El tema de la descalificación en una letra y este tipo de cosas. O la apología del consumo. De tratar mal a las autoridades, o sea, todo ese tipo de cosas a mí no me termina cerrando. Antes había también alguno que otro tema que por ahí se zarpaba. Uh-huh. El otro día escuchaba el programa de Claudio, justamente, que Fernando cerraba una parte con un tema que dio mucho en los 80, que lo tengo acá, de hecho. Ajá. Pero no lo vamos a pasar. Cuando quieras te venía, así vamos a escuchar la música. Teníamos La Niña Bonita del Pelo Negro, se llamaba el tema. Y a ese tema lo quisieron prohibir. Porque en algún momento, si vos escuchás la letra, dice, tengo un para tú. Y, Un eso escándalo cayó, bárbaro. Sí. Un escándalo. O La Cabra, que esa ya era tu época, Cristian. Sí. La Cabra, de La Cabra. Sí. Y vos decís, no. Y en ese momento lo querían prohibir. O sea, salió todos los entes de radiodifusión, era prohibirlo en los medios. No lo hicieron. Si eso en ese momento se hubiese prohibido, hoy prácticamente no tenés repertorio. Sí, es como que hay una suerte... Eso es lo que a mí no me gusta. Sí, a vos, Fernando, ¿qué te pasa con eso? No. Yo soy muy respetuoso de los distintos estilos de música. De hecho, tengo hijos adolescentes, ya que en mi casa ya me llevan a escuchar ese tipo de música. Claro. O sea, entonces, pero sí, coincido con Eddie, las letras por ahí no son las que uno quisiera escuchar o pasarlo, por ejemplo, en la radio. Pero sí, el estilo de música por ahí es bueno. O sea, tenés la música urbana, el RKT, por ejemplo, hoy por hoy es... Y es lo que se baila. O sea, yo hoy, si tuviera que ir a un baile a bailar esa música, no sé cómo haría. Pero bueno, claro, es lo que se escucha hoy. Sí, el tema de la letra, hay mucha contradicción, porque por un lado se pelea por los derechos, la protección, sin embargo, pasás música y te dice todo lo contrario. A ver, ya en los 2000, ¿sí? Con la cumbia villera comenzó esa parte de donde, sobre todo, creo que los mayores focos de degradación son las mujeres, ¿no? Se cantaba mucho. Ahora, esto no quiere decir que antes no había letras con respecto a eso. Y ni hablemos de los temas en inglés, que nosotros no tenemos ni idea de lo que dicen. Hay muchos temas que son complicados en sus letras. Menos que ahora, quizás, pero hay. Que ustedes, lo tengo que preguntar porque es un tema de debate. ¿Son artistas? ¿Hacen música? ¿Pasan música?
¿En qué lugar se colocan a nivel musical? Esa es la vieja pelea mediática entre Papo y Zelero, ¿no? Que digamos llegó a la pantalla, pero en realidad siempre hoy se estila decir que nosotros tocamos. Ajá. ¿Sí? Y que, bueno, obviamente que somos músicos al decir que tocamos. Yo quiero marcar una diferencia que, ojo, esta es mi opinión personal. Ajá. Yo en particular paso música. En muy pocas oportunidades me tocó fabricar temas, pero fabrico temas o fabriqué temas con interpretaciones de otros, ¿sí? Claro. O sea, no es que yo creé un tema, por lo cual en mi cuestión particular yo no me llamaría músico. Sí necesitas, como DJ, ¿okay?, tener conocimientos de música. Claro, que es totalmente compases, claro. ¿Eso es la noche retro que estamos viendo? Esa es la noche retro de Bomberos. Sí. Ajá, bien. La que sucedió. Le seguimos. Bueno, no hay nada de Lumpi, ¿no? No sé si hay algo de Lumpi por ahí. Sí hay. Para más adelante hay un tramo. Porque al artista, al músico le sí, yo creo que le choca y creo que algo de razón pueden tener. Claro. O sea, con esto me voy a tirar encima un montón de personas que... No, pero no escuché un fundamento pero categórico, ojo, que justifique por qué tocan música. Claro, pero hay DJs que crean música en vivo, con sintetizadores, con bases rítmicas y este tipo de cosas. Por decirte a alto vuelo, qué sé yo, un Tiesto. Los tipos te están creando música, inclusive trabajan con artistas, con cantantes que le hacen tramos, que normalmente no los tienen en vivo, los tienen sampleados, ¿no es cierto? O sea, vienen con pero es el disc jockey el que crea la música. Sí, en el caso de Bizarrap, por ejemplo, el tipo te produce el tema con Shakira, con Quevedo, con quien sea. Esos sí son músicos. En mi caso particular, yo paso música. Claro. Yo no me puedo llamar músico. ¿Fernando? Lo mismo. O sea, no soy un productor ni creo música, paso música. O sea, que esa es mi función. No soy... no es que voy a crear música ni nada por el estilo. O sea, tiene razón lo que decía Eddie. Hoy, por ejemplo, lo tenemos a David Guetta, por ejemplo. Ajá. Que es Nico, uno, ¿no? Nico, claro. El mejor, dicen que es. Claro. Bueno, ahí sí te puedes dar cuenta de que es un vago que... O sea, es un DJ que crea música. O sea, es uno de los temas más clásicos, el Titanium, ¿no? Sí, Titanium es muy, muy conocido. Uno de los temas que... Pero aparte de las producciones que hace. Claro, es. Tanto él como Tiesto como otros te hacen producciones audiovisuales increíbles. Ahora, el DJ tiene que... ¿Por dónde pasa la...? Es decir, ustedes, dentro de su ambiente, ¿cómo dicen este realmente es bueno en lo que hace? Y si necesariamente tiene que ser buen animador, porque a veces quizás haces bien los enganches, que supongo que pasa por ahí, pero no tenés la capacidad de animar, y viceversa. Sos un desastre enganchando, pero como animador sos un show. Pero, por ejemplo, cuando yo comencé en el año... A mí me soltaron solo una vez de hacete cargo. Sí, hacete cargo y pasa música. Eran distintas, las fiestas eran muy familiares, ¿no? En el 83-84 aproximadamente. No se animaba. El disc jockey tenía que ir enganchando. Claro. Y tenías que ir enganchando los temas bien, ir subiendo despacito el clima, bajando despacito el clima. Y en el 86, cuando comenzamos con Lumpi Sonido, cambió totalmente ya. Porque ahí ya se requería animación, en la que me metieron. O sea, yo no hablaba. Tenés que soltarte aparte. Y tenés que soltarte y bueno. Arrancás de alguna manera y hoy te requiere. O sea, por eso es una suma de cosas que hoy, que esa es la otra discusión, la tecnología te facilitó muchas cosas de esas. Porque, por ejemplo, que te empalme bien un tema con otro, hoy la computadora te lo hace solo. Ahora, que el disc jockey sepa en qué lugar largar, esa es otra historia. Eso no te lo hace la computadora. Eso no te lo hace la computadora. Claro. O sea, vos estás apretando el botón para decir, acá yo quiero largar. Claro. Y largaste el tema en un lugar, qué sé yo, o por decirte, te enganchás un tema dance o techno y le pones un cuarteto y la computadora te lo va a enganchar. Claro. Te empalma los beats, te modifica el tema, pero te lo va a empalmar. Ahora, ¿queda bien eso? Y no queda bien.
Y lo otro que no te da es el feeling, el sentimiento de pista. Claro. ¿Qué sería eso? El interpretar si la gente está contenta con lo que estás pasando. Claro. O sea, eso lo haces mirando y sabes si cambiar de ritmo, si seguir con el mismo ritmo. Claro, hay temas que pasás y se sientan todos. Eso es lo que nunca, ¿no?, te tiene que pasar. Claro, pero hay preavisos. ¿No? Sí, sí. O sea, ya la gente, vos le empezás, si observás la pista, claro, le empezás a notar la cara de fastidio, sí, o lo que sí, sea, sí, porque sí, ya... O el cansancio. Claro. Poné cuarteto y poné, qué sé yo, 6 cuartetos de seguido. No, claro. No hay además quien aguante eso. Fernando, ¿y a vos qué te pasa con la animación? Bueno, cuando yo comencé a pasar música, justamente era en Manías Tropicales, teníamos un animador. Claro. Era Pepe, en aquella oportunidad era, claro, Pepe. Te facilitaba todo el trabajo. O sea, él estaba animando y entonces vos tenías la posibilidad de dedicarte solo a pasar música. Después, con el tiempo, tuve que trabajar yo solo. Bueno, ahí también no tengo la capacidad, quizás la de Eddie, de la animación, pero bueno, trato de defenderme también animando. Claro, mandando algunas palabras. Algo, lo que sí, pasa sí, es que uno no estudia para animar, o sea, te sale o no te sale. Y me imagino que lo peor que te debe suceder es arengar algo y que el público no te acompañe, tal, ¿viste? Cual, que tal cual. Quedás ahí disfrazado. Sí, tal cual, es así. Y hay otros que tienen una chispa. No, tienen una chispa y una capacidad. A mí en particular no me gustan las fiestas exageradamente animadas. Uh-huh. O sea, por ahí sigo con la vieja línea, ¿no? Es como es meter el bocado justo en, claro, algún lugar y no cargar. O sea, prefiero que la gente escuche y disfrute el tema. Claro. Y baile porque le gusta el tema. La música no hablarle tiene que ser el eje serio, central, sí, donde ya el claro, jockey pasa a ser protagonista. Sí. Bueno, en lo posible, tratar de no cortar tanto el tema tampoco, o sea, no bajar demasiado. En algunas partes donde por ahí pueden cantar o un estribillo, bueno, no te digo nada, pero no exagerar con eso. Pero son estilos, ¿sí? Vos tenías a alguien como, no sé, Martín Cortés, claro, que supo venir también con nosotros en, sí, una fiesta de la Orquídea. Sí, sí. Muy buen animado. Y Martín, ¿no?, Cortés es... no, sí, para de hablar. Sí, sí. Y te corta la música y te habló 30 segundos o cerca de, claro, un minuto sin música. Claro. Y, claro, te habló. Claro. Pero son estilos y a algunos, claro, les gustará, a otros no. Otros, o sea, ahí no, sí es lo que prefiere, sí, la, sí, gente. Y la gente critica, ¿eh? Sí, no, seguro. La música. Sí, sí, no, sí, lo traigan, sí, más. Claro. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿O qué van a hacer? ¿Un corte? Sí, ahora vamos a un corte, pero después que... Y podemos... Dale, y ahí vamos a pinchar charlar algo de discos. Dale, dale, así la gente escucha, puede pedir algún tema. ¿Estamos en condiciones? Sí, hay algo. O sea, hay algo. Todo retro. Todo retro, sí. Y sí, bueno, después te voy a preguntar por los lentos. ¿Qué pasa con los lentos? A ver si se da o no. ¿Eh? ¿Qué cambió un poco eso? Cambió un poco. Un poco, sí, bastante. Pausa, volvemos enseguida. Claudio Bisazzi está en control, le pone la música que él quiere. Y así siempre fue. ¿Eh? Le mandamos un saludo a Claudio, que nos está acompañando, haciendo el aguante hoy en Yo Participo. Eddie, que se acomodó. Y bueno, y esto de la noche retro. ¿Qué pasa con...? Yo me imagino que a ustedes les debe molestar bastante cuando se acercan y te piden, mandame un saludo. O mandame... pasame tal tema, ¿viste? Y vos eso venís... es algo que tenés que acostumbrarte, no te queda, claro, otra. Nosotros en un principio teníamos en Lumpy Sonido el famoso, que hasta hoy todavía, hoy lo tienen en El Dorado, al rectángulo ese que, claro, teníamos delante. Y esa era nuestra valla en realidad. Claro. Éramos recontra antisociales, te voy a decir, porque ahí y estaba, qué sé yo, Francis adelante o Beleni o alguno de ellos. Y no le dejaban subir a la gente. Y después cambiamos, porque los tiempos te requerían el cambio también, ¿sí? Sí, 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 sí. ¿Qué pasa con los lentos? En un momento me acuerdo que había una ola que vuelvan los lentos, que vuelvan los lentos. Era un fragmento de la noche importante. Sí, primero era 3 de la mañana lento, seguro. 3, 4, 5 lentos, ajá, fácil. Y era increíble, o sea, ver a la gente cuando... Porque todo se generaba con el clima en luces. Claro. Ya cuando bajábamos un poquitito el ritmo... Se apagaban las psicodélicas, por así decir. Eso es Lumpy. Eso son fiestas de los 90. Toda una generación que no vivió esto. Esto era una cosa impresionante, ¿eh? Bueno, es increíble cómo se empezaban a apagar las luces, claro, quedaba la esfera, se prendían. Hoy
te lo dan los cabezales, las luces negras o la idea esa, uh-huh. ¿Viste? Las luces que te refractaban todo lo fosforescente o sí, lo blanco. Sí, sí. Bueno, y ahí los vagos ya empezaban a buscar, a revolotear el que no tenía nadie. Las chicas que estaban bailando con alguien que por ahí decían, no, no quiero bailar lento con este, me tengo que ir a, voy a claro. tomar algo. Y ese tipo, era toda. Y veías las parejitas también, sí, ¿no? Sí, por supuesto. No hay ninguna apertura, porque yo no sé si se va a sentir no, lo mismo. En esto no. No sé si por las aperturas eran siempre un sí, clásico. Sí, 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 sí. No, en este caso, en esta recopilación creo que no hay ninguna apertura armadita ahí. Aparte, hay una cuestión que a mí en lo particular me parece escuchar un lento de los buenos, Bryan Adams, en un clima así no es lo mismo que escucharlo en tu casa. O sea, no, no, para nada. Es otra cosa. Ahí está. Al fin la pegó, ¿no? Y Claudio no. De acá, estás, Eddie, está pasando, claro, esta es la cortina de Yo Participo. No, 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 perdón, no es la nuestra esta. No, 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 me confundí. No, ¿viste? Sigo igual de flaco que en las filmaciones sí, que pasaban sí, ahí. Sí. No, y el vinilo lo que sí es, da gusto pasar. Para mí es el cable a tierra. Yo tengo esto armado en casa. Ajá. Y por ahí los fines de semana le dejo loco a mis hijos, que ahora son fanáticos de música retro, por ejemplo. A mi señora. Bueno, pero es un cable a tierra. Es hermoso. Bueno, y el vinilo que, no sé, no va a volver nunca más. O sea, quienes tengan el vinilo. El vinilo nunca dejó de existir, ¿eh? Claro, pero digo, ya no es comercial, digamos. Así. No, comercial no. Comercial claro. Para nada. Solamente en la línea de DJs o algo así, se sigue. Pero inclusive ahora está la parte electrónica también. Hay unos vinilos que son especiales, que son codificados. Ajá. Y vos pasás como si fuese con vinilo, pero los archivos salen de computadora. Pasa que llevar esto. Claro. Nosotros llevábamos 4 bateas de estas. Pesan una enormidad, te ocupan un espacio impresionante y todo eso no lo tenés ahora. En una computadora tenés claro. la música que es increíble, la cantidad. Sí, sí, sí. Tal cual. Fernando, ¿vos qué escuchás? Si tenés que escuchar, si vos vas como público, ¿qué querés escuchar? Bueno, hoy por hoy. Retro. Elegante, no sé. No, escucho más retro. Bueno, algunos están buenos de elegante. Sí, 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 sí. Pero no, más retro. Soy más retro. Sí, sí, sí. ¿Algún grupo, una banda en particular, no? Variado. Tengo preferencia. Variado, me escucho variado, ajá. De todo un poco. ¿Sí? Trato de. Estoy mucho tiempo, hace mucho tiempo que estoy con este tema de la música y todo. Entonces por ahí es que llego a mi casa y casi no escucho música. Claro, sí, se las pasas escuchando en el laburo, aparte de tu trabajo. Hoy tengo una nena de 4 años, Candela. Quiere escuchar música. Ajá. Y si yo escucho música, escucho este tipo de música. Sí. Entonces claro. También se inclina a este tipo de música. Le gusta. Claro, le sí, contagia. Sí, sí, sí. Sí. Le pasó lo mismo a Axel, que también ajá. Hoy, que es mi. Hoy es operador también, ¿no? Operador DJ también. Ajá. Entonces siguió el. Siguió la carrera, entonces él también, escuchando este tipo de música, hoy por hoy hace música más actual, pero también mamó esta, la música. Claro. Eddie, a ver si te animás a poner algo, a ver si la enganchamos a Candela. ¿Candela cuántos años tiene, Rolly? Será, me parece que a ver si, porque no le gusta nada. La carita que pone detrás de cámara no le gusta nada la música. A ver si. ¿Qué te gusta, Candela, vos? ¿Qué escuchás hoy? No, no. Pero algo con el papá de escuchar de retro. Bueno, el Rolando. No, Rolly, sí, escucha chamamé. También, no le puedo obligar a que escuche chamamé. ¿Qué te pide? ¿Te piden saludos en la noche retro? ¿Te piden sí, piden. El tema? Sí, pero poco, ¿eh? ¿Qué se viene ahora? Un temazo. A ver con quién nos sorprende Eddie. Depeche Mode. Sí. Estuvieron en Argentina. Sí, sí. Sí, sí. Ahora, yo no sé, porque ya no estoy tan contemporáneo, pero antes para ir al boliche,
Las chicas era una producción en la semana. Sí. Que tenían que comprarse el vestido, que el jean, que la blusa. O sea, toda una movida se generaba. Pues yo no sé si están así. Con la gente que va a participar de la fiesta retro, las mujeres todavía sí. Siguen todavía. Toda una producción, a ver qué día. Terrible. Hoy no, hoy vos te vas al boliche, que me tocó poner música en un boliche hace un tiempito. Zapatillita, short, remerita. O sea, terminó la producción de antes. Al igual que los hombres. Claro. Camisa, zapatito. No, hoy van de bermuda, un sorpaso. No, terminó. Se modificó todo, pero yo recuerdo antes. Todas las pibas, si estaban los vestiditos floreados, todas tenían un vestido, porque era la moda. Pero principalmente las mujeres, los flacos un poco más tradicionales, pero sí, siempre era un acontecimiento vestirse. El caso, en las fiestas iban en tacos y con los tacos a reventarse iban caminando hasta las casas. Una cosa de loco. Un frío de perros y con la mini, o sea, eso era terrible. Pero se tiraban el ropero encima. Sí. No ¿Vas sé... ahora? ¿Ves ahora en la noche retro o van mucha producción? No, en la retro sí. Sí. Van producidos. Las chicas van producidas. Sí, no, olvídate. Eddie, ¿hasta qué hora fue lo máximo que estuviste pasando música? O sea, o quizás te fuiste, pero que siguió. Que siguió un lumpi, por ejemplo. Siete y media de la mañana. Considerando que antes a las 11 ya se entraba. O sea, hoy es todo más tarde, parece, ¿no? Sí. Pero y yo no sé si uno no llegó hasta las 8 de la mañana. Más o menos hasta las 8. Era una cosa de loco, pero muy, muy rara vez. Normalmente era hasta las 6:30. Pues es un fenómeno raro de cada vez ingresar. Hubo una época que creo que fue las últimas presentaciones que tuvieron ustedes de Lumpi, que prácticamente se entraba a las 4 de la madrugada, una cosa... Ya no bueno, tenía... ojo que todo ese cambio fue sumando para que Lumpi deje de existir. Sí, claro. Todo ese cambio, todo, desde las leyes, como... A ver, en una comunidad como Monte Carlo, vos dependés de los menores. Menores de 18 claro. años. Entonces, cuando te pusieron la famosa ley Galeano, de que donde hay fiestas, donde hay menores de 18, no se puede expender bebidas alcohólicas, y te mataron. O sea, a ver, hoy van menores. La ley sigue existiendo. Ojalá que nunca... O sea, para mí es, no sé, es una manera... Yo estoy en contra de esa ley. Yo no tomo, por ejemplo. Yo estoy a favor de que la gente se cuide en lo que toma y ese tipo de cosas. Pero con imposiciones o con prohibiciones, ya viste lo que pasó en Estados Unidos en la década por el tema del alcohol. Sí, me parece que no conduce a mucho, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo que en esos últimos tiempos de Lumpi ya sí, prácticamente era una cosa de loco. Ir a las 4 de la mañana cuando... Tradicionalmente uno ingresaba a las 11. Sí, todos esos cambios son... Hay que adaptarse, no sé, ¿viste? Hoy me dicen los flacos, salgamos y a la 1 de la mañana ya tenés sueño. ¿A qué hora empieza la noche retro? A las 22 se abre la puerta. ¿Y ya va la gente a las 22? Sí, hay gente que estaba esperando para entrar. No me digas. Ya es medio prematuro, 22. Pero por las mesas. Ah, claro, que tenés mesas, claro. Sí, claro. Me pasó algo con gente que tiene 25, 30 años, que fue a la fiesta retro para ver de qué se trataba la fiesta retro. Ajá. Pero no sabían que comenzaba temprano la fiesta retro. Fueron claro. como las 2, las 3 de la mañana cuando ya todo estaba... Cuando arrancó todo, la presentación fue a las 12 de la noche y... ¿Tan temprano? Sí, es una fiesta retro. O sea, hoy. Pero hoy por hoy... como te decía, en el boliche que me tocó estar hace un tiempo, a las 4 de la mañana entran y yo soy fiel al estilo de antes también, desde las 10:30, 11 ya estoy en el boliche. Claro. Pero cuesta mucho ahí. ¿Qué cobra hoy un DJ? Si ustedes tienen, porque hay un mercado, incluso he visto hoy páginas de DJ que ofrecen su servicio para animar fiestas, pasar música. ¿Hay un estándar de decir, bueno, sale tanto la hora o no? Es muy, muy particular de acuerdo al reconocimiento o prestigio que tenga el DJ. Mayormente pasa por eso, por el prestigio o por no hay nada, o al menos yo no conozco,
que haya algo que regule. Y cada persona, cada DJ cobra más o menos de acuerdo a lo que ofrece. ¿En tu caso, Eddie? Todo depende la persona, claro. El profesional. Vos podés tener gente que hoy te está cobrando 30.000 pesos por una noche y tenés gente que te va a cobrar 200.000 pesos por una noche. Claro. ¿Y pero depende lo que le guste a la gente, depende lo que pretenda y ese tipo de cosas. Yo creo en lo personal, muchas veces estuvo la discusión de no regalarse. Y muchas veces se trató de juntar al grupo de DJ para decir, che, vamos a poner un precio mínimo. Pero ¿quién lo establece al precio mínimo? O sea, yo creo que cada uno tiene que poner el precio que cree que vale. Si él se tira abajo, y bueno, él debe considerar que vale poco. Y uno que valga más, qué sé yo. Ahora, pero el DJ tiene que ir con todos sus elementos de trabajo, su no, equipo, hoy, o no necesariamente. Por lo menos esto sí. Hoy, claro. Hoy la controladora, ¿sí? Claro. Te vas con la valijita, una controladora, un aparatito chico, con una notebook y terminó el problema. Es la que usó, por ejemplo. Ajá, contame, ¿de qué se trata? Un controlador, una controladora, donde vos tenés toda la música digitalizada en la computadora, ¿no? Y a través de la controladora hago lo mismo que hace Eddie. O sea, te evitás llevar todo eso, todo la bandeja, los discos, las cajas. Voy con la valijita, la mochilita y ya está. Claro, súper práctico. Mucho más práctico, sí. No, no llevas nada. Claro. Ahora, la noche retro se viene presentando no mensualmente, es decir, es espaciado. ¿Por qué? Si lo haces muy seguido es como que va a saturar. Lumpy también tenía esa particularidad, ¿no? Hacían todos. Nosotros hacíamos una. Con Lumpy se solía hacer una por mes. Más o menos. Más sí. O menos. Pero itinerante a veces acá. Sí, no, estábamos en todos lados. Claro. Hoy en particular, esta noche retro, que denominamos la primera vez, porque los nombres nacen, o sea, yo no sabía qué nombre ponerle. Y bueno, le puse la retro en principio. Después quedó la retro más esperada. En este caso es la Retro 2. Yo tengo determinado hacer una por año. No más que una por año porque... Primero porque tengo otras actividades. Y segundo que es más que nada para despuntar el vicio. Y que se genere esa sensación de quiero que llegue la fecha. Si yo estuviese todos los fines de semana, y ya sería como figurita repetida. Sea Fernando, sea Eddie, sea Axel, sea el que sea. Bueno, eso hablando de la noche es lo que le pasa a veces a los locales bailables, ¿no? Claro. O sea, a excepción de Conivel, bueno, de Yabú, que también está cumpliendo, pero es muy difícil sostenerse en el tiempo con la noche, al menos acá. No, cuesta. Hoy, por suerte, hay otros boliches en Monte Carlo donde están trayendo otros DJs de otros lugares. O sea, eso hace que sea un poco más variada la noche en Monte Carlo. Pero estar todos los fines de semana tratando de animar a la gente cuesta mucho. O sea, es un trabajo que no es fácil. Tenés que estar. Eddie, ¿a qué hora comienza todo el montaje? O sea, uno va para cuando ya están todo terminado, pero digo, la preparación. Para darte una idea, RT Producciones. A ver, hacemos una comparación de Lumpy, lo que era antes, no. Lumpy. Lumpy arrancaba, nosotros llegábamos con el semi el viernes. El viernes. Por ejemplo, las noches en el Club Gimnasia. Viernes al mediodía salíamos con el semi, teníamos todo junto ahí, todo cargado, y todo ya preparado como para el montaje que teníamos pensado hacer, vamos a decir. Eso era arrancar el viernes, un grupo de trabajo prácticamente pasaba la noche de viernes a sábado instalando. Otro grupo se despertaba temprano y continuaba en ese momento para tener todo eso preparado, todo lo que ves, a la noche, ¿no es cierto? Y para esta retro en particular, para darte una idea, ¿a qué ahora nivel? ¿Es lo mismo? No. No. El montaje que se hace es mucho menor. Ajá. En los lugares normales, en esta, se van a encontrar con un trabajo que hizo RT Sonido Profesional, Fabián Torgen, Jessica y compañía. Ellos están comenzando la instalación hoy. Uh-huh. Ellos están, en este momento, están en el gimnasio, ya instalando, van a instalar algo
bastante más grande de lo que habitualmente instalan. Así que se tomaron con mucha... Muy bien se tomaron el hecho, con mucha responsabilidad, para hacer una fiesta que no decepcione, vamos. Bien, y en las noches retro hay esa presentación de luces como tenía, sí, Lumpy, ahora, sí, también. Sí, sí, yo, sí, va a haber. En la anterior la hicimos. Sí. Los pibes de ahora no se pierdan eso. Para mí no, era una de las cosas más lindas. O sea, como que te contagiaba de si empezó una fiesta. ¿Van a tener eso, Eddie, ahora el sábado? Sí. Hay algo similar, si se quiere, a lo que hicimos en Bomberos el año pasado en cuanto al armado. Un tramo en video, un tramo después específicamente de luces. Ajá. Y hay algunas otras cositas para esta en particular. Ahora, el tema luces es otro presupuesto aparte en el momento que tenés que armar todo un show, ¿no? Es una inversión increíble. A ver, la diferencia es quizás en esa época. Eso es Lumpy, ¿no? Eso es retro. Esa es la retro que hicimos en Bombero con muchas luces de las que eran de Lumpy. Se contrató a una persona de Puerto Rico que tenía gran parte. Otra parte la tenía Diego Schitz acá, que también conseguimos. Juntamos un montón de cosas para llegar a algo más cercano. Hoy RT lo va a hacer con iluminación de la actualidad, si se quiere, pero concentró mucha. ¿Mejor la...? Es distinto. Yo no voy a decir que es mejor y peor. A mí en particular, yo amo estas luces, las que vemos ahí. Pero con lo nuevo se puede hacer una cosa increíble. Porque hoy está todo tecnificado. Claro, ¿y cómo lo toma la gente? ¿Cómo lo tomó la anterior retro? No, bien. No, la repercusión que se generó... Es que la repercusión de esa es la que nos dio el aval para esta. Pantalla, mucho tiempo se habló de la pantalla, ¿no? La pantalla que tiene o no injerencia. ¿Vos qué decís, Fernando? Sí, tomó una importancia el tema de las pantallas hace un tiempo atrás, con los famosos proyectores. Hoy por hoy ya están las pantallas LED. Claro. Es otra cosa, donde a través de una pantalla LED, eso, podés estar poniendo música con tu cabina acá. Y tenés de fondo, por ejemplo, qué sé yo, está en Ibiza, por ejemplo. O sea, claro. Tiene un significado importante el tema de las pantallas. Tiene que estar, digamos. Tiene que estar, sí. ¿Vos, Eddie, pensás lo mismo? Hoy la pantalla se... A ver, yo creo que hoy... Hubo un tiempo que no pegó tanto. Al principio pareciera... No, nosotros, cuando arrancamos en el 97 con la pantalla, se hizo un trabajo descomunal. O sea, se pasaban los videoclips... Claro. Con audio hi-fi, claro. Se enganchaban con las BTRs viejas, con cassette de VHS. Se estaba pasando. Los temas del momento. Hoy no se estila hacer eso y la gente dice, no, la pantalla murió. O piensan que es solamente para el background, para el fondo, con imágenes abstractas. Yo creo que a la pantalla, lo que te requiere algún tipo de producción, se le puede dar otro uso, inclusive hoy, que le va a enganchar a la gente hasta decir basta. Pero no lo voy a decir porque no se lo voy a dar a nadie la idea. Pero claro, en su momento incluso también en Lumpy bajaban con una cámara y proyectaban. Se proyectaba en pantalla los que... Que no lo podía hacer todo el tiempo tampoco. No, pero por eso, o sea, nosotros teníamos en ese caso una pantalla retráctil. Cuando no se usaba más se subía y vos no veías la pantalla. Hoy, por ejemplo, con RT están armando una pantalla de background de fondo que es la que va a servir también en la presentación. Ahora lo que me llamó... Este es el tema que te decía hoy. Claro. Pero lo que he notado también, cómo ha modificado el sistema de promoción de las fiestas. Sí. Hoy te tenés que adaptarlo bien. Lo veía Eddie en Instagram ahí todo el tiempo generando... Sí. 4 meses de preparación para... Claro, y buscando Instagram, Facebook, televisión, radio, es decir, tenés que llegar desde todos lados, reinventarte además. Bueno, pero es algo que por ahí uno lo admira a él, porque él lo hace eso. No lo es en otro tipo de eventos. Una idea de él que me pareció... a todas las personas le gusta eso, hacer como lo hizo él, porque lo lleva hacia la época del Lumpy todavía. Claro. O sea, pero no todos lo usan. O sea, hoy tienen la posibilidad y no lo usan. Claro, y tenés que estar en la promoción porque llegás a todo el mundo, es la única forma. Claro. Hoy te tiran que sos un flyer en Instagram, en Facebook, YouTube, pero no hacen la promoción aprovechando la tecnología que tienen
como para ligarle a la gente. Es lo que hace Eddie hoy, por ejemplo. Igual hubo una... Lumpy se destacó por la publicidad que hacía siempre, ¿eh? Sí. Era algo muy esperado, es decir, ya estaba la publicidad. No, sobre todo la callejera. Claro. La que estaba en la calle era... Eso quedó en el... No sé, no se hace hoy. O sea, hasta ahora están esperando esa publicidad, ¿eh? Claro. Están esperando. Pero por eso digo, Cristian, o sea, y no es que no se hace porque cambió el estilo. No se hace porque en muchos casos yo considero que no hay ganas de producir. Claro. Yo creo que se pueden hacer hoy con las herramientas que hay en la mano. La publicidad en los estados y todo es publicidad gratuita. Claro. Antes sí. Vos tenías que pagar a cada radio. La que a veces más se difunde, la que más circula. Por ejemplo, Rolly no pagaba entrada a una fiesta porque como traíamos la publicidad al canal, claro. Era tomar la entrada. Claro. Cambito, por ejemplo, que está ahí en control. No pagaban. No, y bueno, ese es otro tema también. Conseguir un valor de ingreso, claro, que no le mate a la gente, que cubra más o menos y que valga la pena, ¿no? No, es muy complicado, pero hoy si te pones a producir, como de hecho lo venimos haciendo para esta y para la anterior, como te digo, 4 meses de trabajo, tratando de idear, tratando de ver cosas originales, algo que llame la atención. De alguna manera tenés que captar la atención de la gente. Y la forma en que se viraliza es increíble. O sea, uno empieza a ver en todos los estados y ves tu publicación en todos los estados, pero automático. Sí. Es impresionante. Sí. Bueno, nos queda poquito tiempo. ¿Vas a hacer un enganche más? ¿Qué vas a poner? ¿Con qué nos sorprendés? Ponete un lento, a ver qué. A ver, qué tal podemos. Pega. A ver, ponete un lento. ¿Sueles escuchar lento, Fernando, vos? Sí. En la radio. Trato de poner música lenta. Pero hoy los pibes no escuchan lento, me parece, no sé, capaz estoy equivocado. Mirá, de escuchar escuchan. O sea, escuchan, pero no es que lo tienen metido en el, claro, en la sangre. O sea, pero escuchan, sí. Te voy a pasar un término medio lento. Dale. Pero este es por compromiso. Si no paso este me mata. Ah, sí. Che. ¿Quién te pide? ¿Quién? Cada vez que ¿quién respira, te pide? Me imagino, ¿no? Fernando ya sabe qué tema es. Ah, ¿sí? ¿Eh? Ah, vamos a cerrar con este tema. Bueno, pará, entonces te voy a hacer algunas preguntas más. El sábado, ¿a partir de qué hora se abre la... A las 10 se abren las puertas. ¿Bebida, comida o solamente bebida? ¿Qué va a haber? Mirá, en lo que respecta a comida, va a estar los Reyes del Pancho, que es el furgón de Reyes. Ajá. El que está siempre en. Sí, que hace panchos, super, bien. Super panchos y tacos. Ah, bien, o sea, sí, que podés ir a comer ahí. Podés ir, bueno, a comer. Si el tiempo acompaña, va a haber un lugar interesante, inclusive al aire libre, como para este tipo de cosas. Ajá. O sea, se amplía un poquitito lo que es al salón, vamos a decir. Claro. Va a haber una persona, Antojos se llama, que te prepara unos postrecitos helados. Va a estar Elías Martínez con cerveza artesanal. Ah, bien. Y va a estar Santi Tragos, Santiago trago. Molina, con trago específico, además de lo habitual en la cantina, vamos a decir. Ah, perfecto. Bueno, a partir de las 10 de la noche. A partir de las 9. ¿Hay entradas todavía o no hay más? No, anticipadas no hay más. Ya no hay más. ¿Cuánto cuesta? Solamente en ventanilla, me estás matando con la pregunta. 3.000 pesos. ¿3.000 pesos? Te dijeron. Por eso. Bueno, en ventanilla. 3.000 pesos en ventanilla, entonces. Bueno, Fernando, no, nos despedimos. Nos quedamos sin tiempo, como dice, que nos corte, siempre dice. Gracias. Un gusto, gracias. Bueno, Eddie, ¿con qué nos vamos? Hacemos el tradicional corte de bandeja. Y nos vamos con un clásico. Sin este tema, sí. O sea, no entro a mi casa. ¿Ah, así sí? Que así de fácil. Mirá vos. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Nos vemos el miércoles que viene, ¿eh? Every breath you take.